El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estamina. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estamina ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque, como siempre, con muchas ganas, con mucha ilusión y sobre todo, como has visto en el cartel que anuncia el programa, hoy vamos a hablar de la enseñanza en la radio. Bueno, sobre todo en estos últimos años, en estos creo que casi 50 años, todavía creo que no se cumplen todavía los 50 años, bueno, pues hubo una emisora que en Canarias, que después fue un sistema que se exportó a otros países, no solo al resto de la península, sino incluso a otros continentes, como el continente sudamericano, perdón, y el continente africano. Radio Eca, que fue un símbolo de cómo se puede enseñar a través de la radio. Para hablar de esa enseñanza a la radio y también hablar de comunicación, tenemos con nosotros un invitado esta noche, que es Segismundo Uriarte, muchísimos años en la docencia. Segismundo, bueno, fue uno de los fundadores de Radio Eca y ha estado muy ligado a esta radio. Buenas noches, Segismundo. Buenas noches. Bien, hablamos de enseñanza en la radio. El sistema ECA vino a demostrar, ya seguiremos hablando de otras cosas, que se puede enseñar a través de la radio. Sí, efectivamente, y hay que matizar que efectivamente hace 50 años. 50, justo. 50 años entonces. que se puso en marcha esta experiencia. Y aquello que parecía en un principio una cosa muy utópica, efectivamente se comprobó en la práctica que se podía aprender por radio, ¿no? Claro, esto hoy en día la gente que conoce Radio ECA y que incluso pues han nacido estando ya en ECA, pues con ECA en marcha, pues no le dan a lo mejor la importancia que pueda tener, que tuvo en su momento, una idea
que para muchos era utópica, visionaria, del entonces Padre Guillén, que se podía aprender a través de la radio, ¿no? Y efectivamente se ha podido y se está demostrando todavía, a pesar de los tantos medios de comunicación como hay y los medios tecnológicos que hay, que es factible y muy efectivo estudiar a través de la radio, ¿no? En el año 65 surge esta idea a través del padre Guillén, sí. Padre Guillén, y un poco me imagino que en ese momento, el índice de analfabetismo que había en Canarias era importante, había mucha gente que no sabía ni leer ni escribir, pues claro, hoy a lo mejor, pues bueno, a lo mejor ECA se ha tenido que dirigir hacia otros sectores, pero en aquella época, que la población era una parte analfabeta, un poco se basó en nacer a través de eso, a través del analfabetismo que había en Canarias. Sí, y de hecho los maestros que estuvimos al principio en ECA éramos de la campaña de alfabetización, ¿no? Uh-huh. Y porque efectivamente en aquel momento los índices de analfabetismo en Canarias eran bastante altos, ¿no? Eso fue lo que animó al padre Guillén a llevar a cabo esta idea, pensando sobre todo en esas personas, en las personas más desfavorecidas desde el punto de vista cultural, para sacarle de ahí y irle elevando poco a poco su conocimiento. No fue exclusivamente ECA, digamos, el objetivo de ECA fue solamente los analfabetos, eran los principales, pero todas las personas que necesitaban una cultura básica, pues estaba ECA a su servicio, ¿no? Y en aquel momento pues se ponían los llamados grados A y B, que eran los de alfabetización, después el HI y el XZ, ¿no? Eso, el XZ era ya el nivel más superior, pero todo a un nivel básico, ¿no? Y bueno, Guillén estaba muy preocupado con esas circunstancias del alto índice de analfabetismo en Canarias, y fue el que le empujó a llevar a cabo esta idea con la ayuda de muchas personas, ¿no? Por supuesto. Uh-huh. Antes que nada, sobre todo porque, bueno, me imagino que cuando en ese año 65, se instaura esta radio, ¿cómo fue la aceptación de la gente? Es decir, en aquel primer momento ¿se llenó la emisora de solicitantes de esos cursos o costó muchísimo, bueno, que la gente reconociera que no sabía leer ni escribir y que se apuntaba en él? Las dos cosas. Primero, que a la gente le resultaba un poco raro que pudiera aprender por radio. Y lo otro también, de que era, había vergüenza en reconocer que no sabían o leer y escribir o tenían poca cultura, ¿no? De hecho, costaba más convencer a los hombres que a las mujeres para que se matricularan en Radio ECA. Y no fue eso de decir, ponerse en antena y decir, vamos a dar una clase por radio, no. Previamente, bastante tiempo antes, íbamos, los que componíamos en aquel entonces el primer grupo de Radio ECA, íbamos un poco en peregrinación por los distintos pueblos de la isla para intentar convencer de que efectivamente se podía aprender por radio. Sobre todo fue en un primer momento la zona centro, donde nos concentrábamos, íbamos a los bares, a las tiendas, y un poco allí nos mirábamos un poco raro, porque esta gente que aquí me viene a decir que puede aprender por radio, pero sí que costó. Pero el entusiasmo y la idea firme de Villena era tan grande que poco a poco se fue convenciendo, ¿no? Y se empezó con 200 y pico alumnos la primera clase de todos los niveles, ¿no? Hasta que poco a poco, después ya se fue aquello dando cuenta a la gente de que era factible, y bueno, y las cifras después se multiplicaron. Pero como toda cosa nueva, costó al principio, y más una cosa de esta, ¿no? Que era, no había precedente de que se podía aprender por radio, y sí que costaba, bueno, ya digo, muchos tuvimos que ir a una especie de, como digamos,
hacer catequesis, por así decirlo, en distintos lugares para demostrar y convencer, sobre todo, a las personas que podían aprender por radio. Y repito, teníamos más dificultad con los hombres que las mujeres. Y siempre, no sé cómo estará ahora, pero siempre, en general, ha sido las mujeres las que más decididas han estado a estudiar por radio. Uh-huh. Solamente a lo largo de todos estos 50 años, solamente ha estado ECA. Es decir, no ha salido, no se han hecho otras emisoras. Hubo una experiencia en Radio Popular de algunos cursos encaminados a temas del trabajo y temas de alimentación, pero eso ya después se quedó también. Se quedó en solamente el camino, ¿no? ECA, pues, ha estado, es la única que ha estado estos 50 años enseñando. Sí, sí, sí. ¿Cómo los profesores, cómo los maestros? Porque incluso yo recuerdo que para comunicar es complicado, y en radio, ¿qué se seleccionaba a los maestros? ¿Se les daba algún tipo de instrucción para la hora de hablar en radio? Porque claro, no es lo mismo dar una clase ante alumnos en vivo que en radio, ¿no? Para los maestros que estábamos en aquel momento era un tremendo reto tener que compaginar las características pedagógicas que se suponía que teníamos, porque éramos profesionales de la enseñanza, con las características del medio radio, ¿no? Y aparte de eso, las características que, y muy peculiares de la enseñanza por radio. Entonces, claro, eso fue un reto muy, muy grande, ¿no? Y en este caso, ahí el impulsor grande pues fue Guillén, hacían repetir las grabaciones, porque antes de que se pusieran las primeras clases en antena, hubo una serie de pruebas, ¿no? Y claro, en esa serie de pruebas pues se iba ya matizando cosas, se iba viendo, pero realmente fue un reto muy importante y un reto además apasionante, ¿no? Porque, ya digo, combinar la pedagogía con las características del medio radio y las características de la enseñanza por radio era complicadillo, pero la ilusión que teníamos todos era tan grande que aquello salió para adelante. Y además, Guillén tenía una frase muy, muy típica de él, aquí era muy devoto del corazón de Jesús, ¿no? Decía, saca el corazón de Jesús en vos confío y tira para adelante. Y bueno, y eso era, ¡pum!, el caballo de batalla y el grito de guerra que nos decía cuando estábamos un poco así caídos y para que nos animáramos, ¿no? Bueno, hay que decir una cosa, porque quiero, en fin, estamos hablando de Radio ECA, estamos hablando desde mi punto de vista, de mi experiencia profesional, porque hablar de ECA hoy en día, entiendo que hay personas mejor cualificadas que yo, porque conocen más la realidad de lo que es ECA hoy en día, ¿no? Lo digo porque si algún televidente oyente nos está viendo, porque sepa que esto estoy contando una experiencia para mí apasionante y una experiencia además que para mí es de una gran satisfacción. Tengo ese gran honor de haber pertenecido a Radio ECA y además haber tenido la gran ocasión de, junto con otro compañero que por desgracia ha fallecido, José Manuel, haber sido estar en el control cuando pusimos las primeras clases en antena, ¿no? Aquello fue también de esas cosas que se te quedan dentro y que no se te olvidarán nunca, ¿no? Porque es que era, después de todo aquel proceso previo de las clases y tal, de todo, toda la preparación, el día aquel, un 15 de febrero, si ahora es el momento, boom, aquello, y tener tú en tus manos, junto con otro compañero, el poner los magnetofones en marcha para que aquello saliera a la antena. Sí, porque hay que decir que eran magnetofones, ¿no? Sí, sí, eran unos magnetofones grandísimos, se llamaba, era de la marca Ferrograf, y aquello era un tanque. No se rompía nunca, ¿no? Y aquí quiero poner uno, además estábamos los dos, porque teníamos tanto temor, entre comillas, de que saliera la cosa mal, que uno se ponía en el mandofón y el otro en el mando para el tema del volumen y todo esto, ¿no? Y fue una experiencia realmente extraordinaria. Eso no se me olvidará nunca, porque fue una cosa magnífica, ¿no? No, nunca pensamos, ni José Manuel ni yo, lo que en aquel momento significaba para el futuro lo que estábamos haciendo, ¿no? Porque claro, es que ahora lo ves con el tiempo
Y ya digo, los que lo vivimos le damos todo el valor que tiene, ¿no? Las otras, las personas que ahora mismo conocen ECA y que nacieron con ECA ya en marcha, pues a lo mejor no le da esa importancia, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene su vivencia. El sistema ECA demostró a lo largo del tiempo que funcionaba, porque de hecho se exportó a otros lados. Se mandó en la península, se estaba impartiendo el sistema ECA, en Sudamérica también y en África también. Sí. Sí, o sea, y todavía sigue, está. Sí, sí, sí. En África se ha potenciado bastante todas estas cuestiones y hoy en día, pues, además tiene el internet, que eso ha abierto muchas puertas, pero sin embargo la metodología sigue siendo la misma, porque es la metodología, es que yo creo que de cara a la enseñanza a través de la radio, la metodología tiene que ser la misma. Porque la enseñanza por radio tiene que intentar por todos los medios que el alumno que esté siguiendo la clase esté permanentemente activo. Una clase por radio no es una conferencia por radio, porque si no el alumno o la alumna se duerme, se pierde. Tiene que estar permanentemente activo y por eso es importante no solamente la voz, del locutor o locutora, de los profesores que están dando la clase, sino también el material complementario sobre el que se basa esa explicación, ¿no? Y ese material, que se llama esquema de clase, tiene también que tener unas características muy particulares, porque es el elemento que garantiza al profesor y la profesora que esté dando clases de la radio que el alumno esté atento y que esté además activo, porque el alumno tiene que estar continuamente trabajando en el esquema de clase, ¿no? A todo eso hay que añadirle el que a través de tu voz tienes que animarle y aplicar algo tan extraordinario que tiene la radio, que es el que es un elemento fundamental de la radio, que ser directa, es decir, tiene el alumno, igual que el oyente en general de la radio, tiene que sentirse protagonista, de ahí que cuando uno habla por la radio tiene que dirigirse a una persona en particular. La radio no es una caseta de feria que se dirige a toda una masa. La radio tiene, para que sea ser efectiva, tiene que dirigirse individualmente, ¿no? Yo siempre digo, cuando he dado algún curso de radio, que esto es como lo que decía Henry Ford, ¿no? Que Henry Ford decía que los coches se hacen en cadenas, pero se venden uno a uno. Es decir, pues claro, esa individualidad es la que hay que tener en cuenta en la radio. Y después, también en el caso de la enseñanza de la radio, tiene uno que ponerse en lugar del oyente, en lugar, en este caso, del alumno, ¿no? Por eso, como uno se pone en lugar del alumno, tiene que tener en cuenta que en un momento determinado el alumno a lo mejor está mirando para otro lado. Y en ese momento dice, oiga, que estamos hablando de usted, por ejemplo. Y la gente, mucha gente se pensaba, nos decía digo, después. Están mirando a través de la radio. Nos decía en aquella época se llamaba intercambio, ¿no? Dice, oiga, ¿y cómo sabe usted que yo me estaba despistando? Como si me estuviera viendo. Eso, ponerse en lugar del alumno, ¿no? Vamos a hacer un pequeño alto. Estamos hablando de la enseñanza a la radio. Estamos hablando con Segismundo Uriarte, maestro de escuela, que él siempre lo resalta, porque bueno, ahora son profesores, es otra denominación, pero él es de los maestros de escuela que ha estado durante muchísimos años en la docencia y bueno, pues hoy estamos hablando de Radio ECA. Hacemos una pausa, volvemos enseguida. Ahorrador de electricidad estándar. Tras muchos años de implantación en Canarias, ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estamina ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecte su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. ¡Feliz Navidad!
El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, su seguro de ahorro. Seguimos aquí en este enfoque dedicado a la enseñanza en la radio con Segismundo Uriarte, y estamos hablando, bueno, aprender a través de la radio. En el caso este, bueno, pues Radio ECA prácticamente ha sido la única. Ya comentaba Segismundo que en un determinado momento Radio Popular llegó a sacar algunos cursos de formación, pero Radio ECA un poco ha englobado estos 50 años, que yo tenía la duda si los había cumplido, pero sí, los ha cumplido, de enseñar de forma ininterrumpida en Canarias. En estos 18 años que tú estuviste en principio, son muchos años en Radio ECA, hablaste de los intercambios, porque además era una cosa especial, que si todas las semanas había que ir al intercambio de lo que uno estaba trabajando toda la semana para ver al profesor, al tutor, porque en cada sitio de intercambio había un tutor, ¿no? Sí. Se llamaban en aquel entonces maestros correctores. Maestro correcto. Ahora se llaman profesores orientadores, pero en aquel entonces eran maestros correctores, ¿no? Y esto es otro de los elementos que hay que tener en cuenta en todo proceso de comunicación, ¿no? Que es el feedback. Sí, y la enseñanza todavía es más importante tenerlo en cuenta. Entonces, nosotros teníamos la necesidad de saber cómo estaba llegando esas clases a la gente que estaba siguiéndolo, ¿no? Y por eso yo creo que el kit principal del sistema ECA, que por eso se llama tridimensional, porque es la clase por radio, el esquema y el maestro, en aquel entonces maestro corrector, ese fue el gran éxito de ECA, porque había una experiencia de enseñanza radiofónica en Sudamérica, ¿no? Pero digamos, la característica principal que se desmarcó a ECA de las otras experiencias que había, por ejemplo la radio Sutatensa de Colombia, fue la figura del maestro corrector. Y eso era una figura muy importante, y efectivamente estaba en distintos lugares, eran profesores que daban clases en otros sitios, y los sábados o domingos pues se desplazaban al lugar de intercambio, que podía ser una tienda, un bar. Sí, los sitios eran impensados, ¿no? Impensados. Y ahí los alumnos iban con los esquemas de clase, por eso se llama el intercambio, llegaban los esquemas para que se fueran corregidos, y el maestro o la maestra correctora le daba los otros nuevos, ¿no? Y aprovechaban también para hacer consultas. Y el maestro corrector pues también preguntaba, y de ahí salían también una serie de anécdotas, como la que dije antes, de, oiga, y el profesor, ¿por qué sabe que yo me despisté, estaba despistado? O sea, cosa, es eso, el feedback, la retroalimentación, que era muy importante para ir enriqueciendo este sistema de enseñanza, ¿no? Uh-huh. ECA también evolucionó, es decir, en un principio, que en aquellos cursos de alfabetización que hizo, fue ya entrando en muchísimos cursos, ya en cursos más fuertes, diríamos, en cuanto a enseñanza, ¿no? Los primeros cursos distintos a la enseñanza básica, por así decirlo, después los cursos de contabilidad y los cursos los famosos también. Sí. Y cálculo mercantil. Había un profesor magnífico que además encajó perfectamente en la metodología ECA, que era don Francisco Caballero. Además, buen contado de chistes. Sí. La Academia Comercial, sí, junto con mi primo Juan Martín, que eran los dos socios de la Academia Comercial. Y sobre todo porque además Francisco Caballero era buen contador de chistes, sí, porque daba sí. las clases, pero de vez en cuando se sacaba un chiste y los alumnos se... Y
además un enamorado de la música clásica, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ese fue uno de los cursos y después fue inglés y después posteriormente ya fue el bachillerato, hasta que ya hoy en día pues tiene una gama de cursos impresionante, ¿no? Y después también ya estuvo escuela de padres, fue también otro escalón más que se dio en aquel momento, hasta que hoy en día pues acá tiene una, por así decirlo, hablando en términos radiofónicos, una parrilla de cursos impresionante, ¿no? Pero los primeros fueron contabilidad, inglés y después, posteriormente, el escuela de padres y luego bachillerato. Que el bachillerato, pues, cogió muchísima gente, tuvo la oportunidad de sacarse sí. sus estudios, bueno, a través de ECA, ¿no? Hoy en día hay muchas personas, yo tengo una anécdota, fui en la última revisión para el tema del carnet de conducir, fui a un lugar, no voy a decir lugar porque en este caso a lo mejor esta señora, bueno, aunque ella está muy orgullosa de haber estado en ECA, la doctora que me hizo la revisión, hablando, dije que había estado en Radio ECA, hombre, pues yo estudié en Radio, empecé a estudiar en Radio ECA, y había así, y era en aquel momento, bueno, era doctora, es doctora, y estaba ejerciendo como y tal. Y empezó, ¿no?, en Radio ECA. En Radio ECA. Y como ella, hay muchas personas que efectivamente empezaron a un nivel básico y tienen hoy en día una carrera, ¿no?, y están ejerciéndola. Eso es una satisfacción enorme, ¿no? ¿Tú crees que se le ha reconocido a ECA la labor que ha hecho en Canarias principalmente? Yo creo que sí, yo creo sí. que sí. La sociedad mejor, se lo ha reconocido. Sí, sí, sí. Yo, además, hoy en día ECA es una fundación y siempre. En aquel momento era el Ministerio de Educación, al principio, que era quien pagaba, nos pagaba a los profesores. Y después, poco a poco, y el gobierno de Canarias también ha apoyado mucho ECA. No sé si lo suficiente, pero sí, siempre ha tenido ECA un reconocimiento bastante grande, ¿no? Y gracias a eso, pues yo creo que ha ido dando pasos importantes y además ha tenido reconocimiento también en el extranjero, porque ahora mismo toda esta experiencia de la que yo no puedo hablar porque no tengo conocimiento, pero la experiencia que se está dando en África es también por un apoyo, no solamente del gobierno de Canarias, sino también los gobiernos, creo recordar algo en Cabo Verde, por ejemplo, el reconocimiento de esos gobiernos, ¿no? Uh-huh. O sea, sí, así sí que ha tenido ese reconocimiento, ¿no? Uh-huh. Es que hay que tener en cuenta que ECA se convirtió poco a poco en un elemento social importantísimo, porque tenía detrás a una gran cantidad de personas. Y claro, cualquier persona, ¿eh?, porque a veces dice uno de los políticos y tal, yo creo que llegó un momento en el que cualquier político plantearse si no ayudar a ECA o incluso eliminar a ECA, bueno, aquello era, hubiera sido un tremendo batacazo políticamente para él, ¿no? Porque es que ECA, su gran potencial es toda la cantidad de personas que tiene detrás y la historia que tiene detrás, ¿no? Pero ahora mismo es el potencial de los miles y miles de alumnos que ahora mismo están estudiando en ECA, ¿no? Y eso es muy importante. Claro, además sobre todo porque el que no estudia es porque no quiere. Sí, porque sí. Además el sistema ECA es muy económico, para prácticamente está subvencionado, ¿no? Sí, está subvencionado y creo que lo poco que puede pagar los alumnos es para el material, está fundamentalmente, hombre, sobre todo está todo el profesorado está pagado por en este caso el gobierno de Canarias, ¿no? Y después el material, pero es muy poco lo que se paga. Incluso ECA tiene una serie de becas para aquellas personas que no pueden pagar ni lo más mínimo, ¿no? O sea que hoy en día efectivamente el que no estudia es porque no quiere, en general, no solamente a través de Radio ECA, que ese es otro factor importante a tener en cuenta, porque hay que tener en cuenta que las personas que llegaban a ECA al principio, los analfabetos y las personas que no tenían mucha cultura, no habían estudiado no porque no habían querido, sino porque no habían podido, que es muy importante eso. Había muchas personas que por los avatares de la vida, mucha gente que estaba en las aparcerías y esto, que no habían podido ir al colegio o habían tenido que salir del colegio para ayudar a sus padres, sobre todo en las aparcerías y todo esto, ¿no? Entonces, claro, todas esas personas no podían estudiar
Otra cosa es lo que ocurre actualmente, que si hay personas que incluso todavía hay analfabetos, ¿no? Y personas que no tienen una cultura básica, no es porque no hayan podido, es porque no han querido estudiar o no han visto la importancia que tiene la enseñanza, ¿no? El valor de la enseñanza no era lo mismo ahora que cuando empezó Radio ECA, porque, repito, la gente que no tenía cultura no era por culpa de ella, era porque no podían estudiar. Claro, y al final, bueno, el que ECA apareciera pues fue como un milagro, claro, y el milagro de la enseñanza, ¿no? Claro, y además le daba la oportunidad a estudiar en casa, y no dejar el trabajo. Entonces, estaba haciendo casa y me acuerdo imágenes impactantes de personas que seguían la radio, por la radio en transistor, con una vela al lado, ¿no? Y vamos, es una vivencia impresionante, ¿no? Ya digo, la gente, repito, la gente que hoy en día conoce de acá, bueno, no le dan a lo mejor la importancia que ha supuesto para la cultura de Canarias su existencia, ¿no? Y no lo digo porque yo haya estado allí, que me satisface muchísimo, sino porque es la realidad, y eso lo puede corroborar pues muchas personas que han estado estudiando en ECA, y sobre todo esas personas que empezando casi desde cero han llegado a tener una carrera universitaria, ¿no? Sí, porque además eso lo has podido ver a través del tiempo, de que gente que empezó muy abajo en los estudios en ECA, siguió estudiando y de ahí pasó a lo mejor a terminar su carrera, ¿no? Sí. Es que esas son personas que valoran en todo su esplendor, digamos, la cultura, porque dice, caramba, yo es que no podía estudiar, me dieron el instrumento para estudiar y lo he aprovechado al máximo, ¿no? Esas personas, claro que valoran muchísimo la cultura, ¿no? Claro. Otra cosa que ha tenido Radio ECA a lo largo de su existencia es que también ha colaborado con la cultura, es decir, ha realizado algunos programas, aparte de la enseñanza, programas culturales que ha aprovechado para los fines de semana cuando no tenía que poner las clases. O sea, ha hecho también su labor, ¿no? Que no se a lo mejor no se le ha reconocido tanto o no se, la gente no se ha enterado tanto, ¿no? Otra de las características de ECA es que hemos estado hasta ahora hablando de ECA como centro docente, pero una característica muy importante de ECA como emisora de radio es que toda su programación estaba enfocada precisamente a decir algo, a intentar aportar algo positivo y algo de cultura a la población. Y los programas que se ponían, aparte de que no había nada de publicidad, que eso era en aquel entonces algo que no se sabía cómo se podía hacer, aparte de eso, pues todos los programas tenían un fin cultural, un fin de formación, que yo entiendo que es lo que debe hacer todo medio de comunicación. Me saca de quicio el ver la cantidad de programas que hoy hay en día, tanto en radio como en televisión, que son lo que se llaman los programas basura, y efectivamente son programas basura. ¿Cómo no se dan cuenta que tienen en su mano, un elemento importantísimo para llevar formación a la gente? Yo no digo que se quite esos programas, pero sí que se compense con otras cuestiones que diga, caramba, a la gente también, a la población, se le está dando unos programas que no solamente informa, sino también que forma, ¿no? O sea, de tal manera, es ahora sí que la publicidad de ECA no era solamente para decir que vamos a hacer tal curso y tal, sino que eran mensajes encaminados precisamente a hacer ver a la gente la importancia que tenía la formación, la solidaridad, en fin, todas esas cuestiones, ¿no? Y eso es un elemento que eso, ahí sí que se desmarcaba también ECA como emisora de radio, se desmarcaba de todas las demás emisoras, ¿no? Y eso se ha mantenido en el tiempo. Claro, y además sobre todo porque ECA en las Islas Canarias se ha extendido en todas las islas, ¿no? Sí. Yo creo que tiene delegaciones en todas las islas. Y además se escucha en todas las islas. Sí. Pero desde hace muchísimos años, ¿no? Sí, a ver, con grandes esfuerzos se ha ido logrando los repetidores y todas estas cuestiones, pero hoy en día es la emisora que más se oye porque tiene muchos repetidores en todas las islas, ¿no? Claro, y en cada isla tiene una delegación
que tenían los delegados correspondientes, para centralizar en esas delegaciones la enseñanza en cada isla, ¿no? Para que los alumnos de cada isla se sientan más cercanos. Sí, porque este el insularismo aquí me imagino que no afectó a ECA, ¿no? No afectó a ECA, y eso efectivamente es un matiz importante, ¿no? Porque siempre hemos tenido, en todas las islas, se ha tenido un gran apoyo y no ha habido esas cuestiones del el mal llamado pleito insular, ¿no? Uh-huh. Y no, efectivamente es muy importante. Y además, eso ha servido para también dar que se ve la voz de la gente de las islas se oiga más, ¿no? En la emisora radioeca no es solamente una emisora que sabe cosas de aquí, de Gran Canaria, ¿no? Sale de todas las islas, porque en todas las islas hay delegaciones, y esas delegaciones de alguna manera son, llamamos desde el punto de vista radiofónico, corresponsales. De ECA, ¿no? Bien, vamos a hacer otro alto en el camino. Estamos hablando de la enseñanza en la radio. Estamos hablando con Segismundo Uriarte, hacemos el alto y enseguida estamos con ustedes. Ahorrador de electricidad estándar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Llegamos al último tiempo de este enfoque dedicado a la enseñanza de la radio con Segismundo Uriarte. Estamos hablando, bueno, pues de cómo, en este caso, Radio ECA durante 50 años ha impartido clases, ha impartido, bueno, pues esa cultura que en muchos casos, y sobre todo en el año 65, pues adolecía en muchos habitantes de esta isla. Bueno, pues como decía también Segismundo, porque no pudieron estudiar, y bueno, pues ECA les ofrecía esa posibilidad que aprovecharon en un tanto por ciento grandísimo. Porque si algo tiene Radio ECA es que enseguida cuajó en los canarios, ¿no? Sí, cuajó de tal manera que la gente, hay anécdotas, muchas anécdotas, pero ahora mismo me acuerdo una, que le preguntaban a un agricultor, oiga, ¿y ECA de quién es? No, de nosotros. ECA era la emisora de la gente, es decir, la cogieron también, que era una cosa del pueblo, ¿no? Y eso es de un valor impresionante, porque enseguida vio la gente que aquello era para ellos. Y lo que sí tiene siempre cualquier pueblo es que aquella cosa que ellos vean que efectivamente es para su beneficio, lo acogen con los brazos abiertos, ¿no? Que, y entonces, claro, ese también ha sido un gran reto de Radio ECA para seguir manteniendo esa idea de servicio y esa idea de que es una emisora para el pueblo, porque
Como eso se rompa, vamos, por muchos 50 años que tenga, se va toda la carreta. Otra de las características de ECA es que fue a confesional. Sí. Porque a pesar de que surge de parte de la iglesia, de los padres jesuitas, de sí. muchas cosas de estas religiosas, siempre ha sido a confesional. Eso a no confesional ha habido... y a política. Y a política. Bueno, muy importante. Es importante, pero lo de la política en los últimos tiempos más. Sí. Pero sin embargo, nunca hubo nada que lo que relacionara a Radio ECA pues, con una determinada religión o... O el partido político correspondiente. Bueno, hay que tener en cuenta que cuando ECA nació no había partido político. Pues, había un sistema, pero que siempre ha estado ajeno a todo, se ha mantenido independiente. Sí, ¿no? Eso es difícil, ¿no? Y en aquellos tiempos muy más. Muy difícil, y además, y es uno de los retos también importantes que teníamos todos los que estábamos allí trabajando en ECA, ¿no? Nosotros podíamos tener, en aquel momento no era muy dado eso, pero podíamos tener alguna idea religiosa o alguna idea, llamemos política, entre comillas, pero eso, de cara a la radio, ya se un lado. Tú podías discutir de esas cosas, a nivel particular con los compañeros y tal, pero de cara a la emisora eso porque ni siquiera los programas que se salían fuera de la docencia... se podía notar ni política ni confesión religiosa nada. Para nada, ¿no? Y en este caso siempre se le ha dado el mismo tratamiento, ya después cuando ya el tema de la democracia y todas estas cuestiones, se le ha dado siempre el mismo tratamiento a cualquier político que pueda ir a la emisora en un momento determinado. Y es una cuestión que además no se fomenta mucho, o sea, si hay que hacer una entrevista a un político, pues se le hace, pero No se potencia. No se potencia. Y le ha funcionado bien a Radio ECA durante estos 50 años, ¿no? Sí, porque yo creo que si a ECA le ponen una etiqueta, malo es. La aceptación que tiene en la actualidad, hombre, yo sé que tú estás fuera desde hace unos cuantos años, pero la impresión que te da es que sigue aceptando la sociedad de Radio ECA, sigue la gente inscribiéndose en los cursos. Hombre, ya me imagino que ahora van a cursos más sofisticados, que también los he escuchado yo en Radio ECA, que Radio ECA hace toda clase de cursos, pero la gente sigue aceptándolo y sigue... Sí, de hecho, el índice de aumento de cursos de alumnos sigue... Fuerte, ¿no? Yo, si bien estoy fuera de ECA desde el punto de vista profesional desde hace algunos años, sí que he estado en contacto con ECA, en repetidas ocasiones, ¿no? En algunos momentos porque he colaborado en la programación haciendo algún programa de radio y más recientemente, porque cuando estuve como gerente de comunicaciones y vicepresidente del Banco de Alimentos, pues hicimos con ECA un convenio mediante el cual las personas que necesitaban alimentos y que no tenían estudios podían estudiar a través de Radio ECA totalmente gratuito, ¿no? Siempre que vinieran avaladas por el Banco de Alimentos, ¿no? Entonces, claro, ese contacto más reciente que he tenido con ECA me ha permitido ver que efectivamente la aceptación sigue siendo la misma, ¿no? Y bueno, y el entusiasmo también de la gente que allí trabaja, lo que pasa es que ahora hay un bollón de gente, uno ya claro, porque comparado. ¿Cuánta gente empezó en Radio ECA en el año 65? Éramos seis, siete personas éramos los que teníamos. Toda la organización ECA eran siete personas. Sí. Estaba el padre Bien, que fue el creador, y luego cogió a un primer maestro, un entrañable amigo de Cardones, Fernando Marrero, que también lamentablemente falleció, y ese fue, digamos, ese compañero fue un poco el maestro también de los demás. Profesores que vinieron después más tarde, ¿no? Y él además tenía una dotes pedagógica impresionante y además una magnífica voz radiofónica, y ese fue un poco el que después... Porque sí estaba claro que todos los profesores que estaban ahí, todos hablaban a través de la radio. Sí, todos, menos yo en este caso precisamente, porque empecé en ECA en la parte técnica. En la parte de control y sonido, del control, sí, el control de sonido. Grababa las clases
Después. Eso tuviste que aprenderlo, porque tú eres un maestro igual que los demás, ¿no? Sí, sí, pero es que había una cuestión que a mí me encantaba esa parte, esa parcela, ¿no? Y por otro lado, además, había otra cuestión, y es que, porque uno puede decir, ¿cómo un maestro termina haciendo control está de grabando clases, ¿no? Pero no era grabar la clase exclusivamente, estar de ahí y grabar la clase, y tal, sino que tú, como maestro también, aportabas y estabas observando cómo se estaba dando esa explicación. Y entonces, en un momento determinado, podías decir, oye, mira, que esto así, en fin, dabas tú, porque quien estaba oyendo a los compañeros que estaban grabando la clase no era un control sin más, era un maestro que estaba allí controlando no solamente la parte técnica, sino también la parte pedagógica, ¿no? Uh-huh. Después, más tarde, ya sí que entré en locución y esto. Y ya después empezaste en locución. Sí, y entré más tarde porque en aquel momento, desde el punto de vista de programas radiofónicos, no solamente de programas de dar clase, lo que privaba era tener una gran voz, ¿no? Las grandes voces, tal. Y aquello era una cosa. Hasta que eso se hizo a un lado, y lo que importaba era saber comunicar, ¿no? Y llegar a la gente. Entonces ahí ya fue cuando se me abrió una cancha, empecé haciendo cuña radiofónica y luego ya muchos programas de radio. Me acuerdo uno llamado Diálogo, que era todos los días y eran cuatro horas diarias, ¿no? O sea que está muy bien. Sí. Se nos ha acabado el tiempo. Segismundo, gracias por estar aquí. Desearte lo mejor, que siga. Hoy nos hemos enterado un poquito más de lo que era la enseñanza de la comunicación y bueno, pues habrá más ocasiones de tenerte por aquí. Gracias a ti por haber permitido recordar algo tan agradable. Gracias, Segismundo. Bueno, pues hemos terminado por hoy. Hemos hablado de la enseñanza a la radio, hemos estado con Segismundo Uriarte y nos hemos enterado un poquito más de lo que fue Radio ECA en esos 50 años de existencia. Gracias por estar ahí. Les espero la semana que viene en El Enfoque. Hasta siempre.